Y el ganador de esta importante terna es El Ventilador, Canal 11 de la ciudad de Paraná. Un programa para informarse, opinar y también debatir. Este espacio llega al horario central de la televisión nocturna para darle voz y mirada local a los temas de actualidad nacional y provincial. Cada programa presenta invitados referentes, informes especiales y la voz de los televidentes a través de las diferentes redes. ¡Felicitaciones! Mejor programa de Canal Abierto 2018. Y el ganador, nos va a decir César. El ganador, atención, en este rubro. ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco, sí. ¡El Ventilador! Canal 11 de la ciudad de Paraná, el 11 TV, que se alza nuevamente con un premio. Y en este caso es el mejor programa de Canal Abierto de la televisión entrerriana 2018, El Ventilador. Productora. Todos los colaboradores, productores. Adelante y atrás de cámara, todos ellos. Son muchos más, ¿eh? Son muchos más. Bueno, así queríamos arrancar el programa de hoy para compartir con ustedes cuál fue ese momento que tanto... que tanta alegría nos trajo el fin de semana, que tiene que ver con los premios AED de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Trajimos los premios. Felicitaciones a todos ustedes primero, buenas noches. Muchas felicitaciones, ¿eh? Gracias a todos. Fuimos, por supuesto, que en representación de todo el equipo del 11, del Ventilador y del 11 también. Ahí veníamos, estábamos a los besos y abrazos con Andrea Fercher, con Estefano Arevalo, con todo el equipo de producción y con toda la mesa del 11. Con la que estuvimos compartiendo esa noche de reconocimientos de AED. Lalo, me parece importante destacar esto de la categoría del premio, esto de periodismo de opinión, porque me parece que es un lugar en el que hemos decidido sentirnos cómodos, hemos aprendido, y me parece que también los oyentes es importante que rescaten esto y que aporten más y que sumen más mensajes todos los días con su opinión. Es cierto, periodístico de opinión, debate, es el nombre del rubro. En el primero, es la primera mención que ustedes veían. Después nos enteramos, que la verdad, algunos no teníamos ni idea, de la otra mención que no entraba dentro de ninguna categoría ni rubro, no había competidores, que fue mencionarlo, distinguirnos, digamos, como la mejor producción de televisión abierta del año. Eso es un logro de todos acá, de todos ustedes. Del otro lado, ya lo dijimos recién en el pase con Seba. Ahí estamos viendo. Es el premio, los dos premios, las dos distinciones. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos ustedes del otro lado. De verdad que es importante tenerlos ahí. Y este premio, estos premios y estos reconocimientos también son de ustedes porque han decidido acompañarnos con sus mensajes. Hoy, un tema importantísimo. Y recién seguramente si estaban prendidos al 11 vieron lo que pasaba en el barrio, a ver si Mauricio me podés, en calle Villa San Benito. Exacto, acá en la ciudad de Paraná, con un hecho de violencia en donde hay armas involucradas. Nosotros queremos hablar de esto, lo decíamos recién con Sebastián. La ministra de Seguridad, ustedes lo saben, Patricia Bullrich, dijo que el que quería armarse, el que quiere armarse, el que desea hacerlo, un ciudadano argentino que desee hacerlo, puede hacerlo porque la ley no lo prohíbe. Es cierto, pero esto instaló un debate. Mirá el informe. En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo polémicas declaraciones sobre la posibilidad que los ciudadanos porten armas si así lo desean. El policía Chocobar actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando. El tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas, el que quiere estar armado que anda armado, el que no quiere estar armado que no anda armado.
la Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. En Argentina, la ley no prohíbe que un ciudadano porte armas, siempre y cuando lo haga de manera legal. Es decir, debe reunir una serie de requisitos y tramitar una autorización específica de carácter restrictiva denominada credencial de legítimo usuario. Pero, si bien Bullrich aclaró que el gobierno no recomienda armarse, su polémica frase abrió el debate en torno a la tenencia y uso de armas en nuestro país. Algunas estimaciones señalan que en Argentina circulan unas 4 millones de armas. Y según datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, poco más de 1 millón de usuarios las tienen registradas. Además de ese millón, la mayoría posee la credencial vencida. Frente a los hechos de inseguridad que nos impactan día a día y ante el miedo a que alguien ponga en riesgo nuestra vida y la de nuestra familia, son conocidos los casos de personas que deciden armarse para defenderse o por prevención. Sin embargo, estas experiencias pueden terminar con un resultado indeseado, ya que el uso de un arma en el contexto de un delito siempre agrava el riesgo, poniendo en juego la vida de una o más personas. Basta recordar algunos de los numerosos hechos ocurridos en los últimos tiempos en donde el uso no instruido ni habilitado terminó en tragedia. Mientras la política de seguridad en el mundo muestra una tendencia al desarme para evitar la profundización de la conflictividad social, ¿cómo deben interpretarse estas palabras de la ministra de Seguridad? ¿Cuáles son los argumentos de quienes están a favor o en contra? ¿Los usuarios se capacitan? ¿Las tienen registradas? Y por otro lado, ¿qué sabemos sobre la procedencia de las armas? Hoy en El Ventilador, armas, entre lo ilegal y la ley. Bueno, recién yo le preguntaba algo a Mauricio Antematen, que lo tenemos acá. Ya vamos a hablar, Mauricio, de esto con vos. También quiero presentar a Carlos Hunt. Gracias, Carlos, por estar acá. Sos comerciante, tenés una armería. Trabajo en una armería. Trabajás en una armería. ¿Qué es lo primero? A ver, como para empezar por el principio, ¿no? Si yo quiero comprar un arma, me acerco a una armería, pero ¿de qué me tengo que valer, digamos, previo a ir a decir a una armería cuánto sale tal cosa? Tenemos una serie de trámites a realizar para poder tener la credencial de legítimo usuario de armas, que lo regula el ARMAC, que es el ente que regula a nivel nacional los registros de armas en todo el país. Sí. Son muy exhaustivos, exámenes físicos y psíquicos, antecedentes a nivel nacional, una instrucción de tiro, además de tener un certificado de conducta a nivel nacional que se llama certificado de reincidencia. Luego de corresponder con todos esos trámites, el RENAR habilita a la persona tener un medio de vida lícito, también es exclusivo, no hay otra manera, si no tiene recibo de sueldo, inscripción en monotributo, IVA, o sea, medio de vida lícito. Exacto. Es clarita la palabra. Y entonces el RENAR lo habilita a la tenencia y transporte del arma. O sea, todo eso te da la posibilidad del carnet que te habilita. Para comprar un arma. Cuando lo que hay que presentar en la armería es solo ese carnet. Se supone que con ese carnet... Con ese carnet y documentación se le factura un arma y se le inscribe también esa arma a la persona que lo hace. Y a ustedes, por ejemplo, o en tu caso, ¿no? En general, ¿la gente dice, expresa el por qué necesita o quiere un arma? En realidad, un porcentaje mayoritario hoy es el uso... Estamos hablando de los legítimos usuarios de armas, o sea, los inscriptos. Sí, sí. Totalmente para uso deportivo, práctica de tiro, sea en el tiro federal o tiro deportivo. Claro. Para seguridad es muy difícil que la persona vaya a tratar de comprar un arma. Lalo, claro. ¿No sabes que yo hoy hablé con gente del tiro federal? Y ellos me dijeron que no están dando, que antes sí, cursos para manejar un arma. Entonces me pasaron el teléfono de otra persona que sí da cursos. Y él me comentaba lo mismo, que no ha incrementado la gente que lo llama para, si compras un arma, para saber armarlo, que es un curso más aproximadamente de 2 meses.
Y también me comentó con el tema de que usted hablaba, señor Carlos, a ver si usted me puede ayudar, con el tema del psicofísico, que dice que ahora se lo han pasado a una sola empresa monopólica y que en teoría es de Moyano, que antes uno podía hacer con un psiquiatra el examen, que lo podía pagar con su obra social o como sea, y que ahora solamente se lo tiene que hacer a través de esta empresa que se llama Dienz Consulting. Yo puedo y que, hablar, por ejemplo, que es en Paraná nomás. Puedo hablar específicamente de lo relacionado con lo que ANMAC pide para la registración de un usuario. Hoy ANMAC llamó a licitación hace un tiempo atrás y concursó esta empresa Dienz. Y ha quedado convocada para tomar todos los exámenes físicos y psíquicos en todo el país. En distintos lugares ha contratado ¿Usted tiene conocimiento de cuáles son los pasos, en qué consiste exactamente el examen? Es un examen físico en principio, o sea, todavía yo particularmente no se me ha vencido, así que no lo he hecho, pero por lo que me comentan los clientes, un examen físico, lógico, oído, vista, situación física general, y luego a un psicólogo que le hace toda la prueba de estudios para... Claro, antes uno lo podía elegir a su psicólogo. Sí, podías ir a tu psiquiatra. Lalo, me parece que lo importante es la otra parte del universo, que no es el registrado, sino las armas ilegales. No, bueno, claro. Eso es lo que preocupa, que mucha gente use esas armas y que estén en un circuito negro. No, no, ni hablar. Pero ahora, al respecto, por ahí Mauricio puede saber mejor de ese universo. No, ¿sabés qué? Vos primero, Mauricio. Si me permitís seguir con el hilo... Soy más partidario de que un organismo mantenga el contralor del psicofísico, porque debes conocer, Carlos, también gente que tiene un psicólogo amigo, un psiquiatra amigo, y le firmaba las habilitaciones. O sea que lo ves beneficioso en ese sentido. Obviamente, estás llevando un arma a la cintura de un tipo que puede no estar en condiciones. ¿Qué interpretaste vos de los dichos de la ministra de Seguridad? ¿Cuál crees que es lo que quiso decir? Digamos, porque todos sabemos que, por supuesto, no está prohibido tenerla. Que tiene razón, si querés tener un auto de carrera también lo podés tener ahí. De ahí que te habiliten como piloto para andar a determinada velocidad. Tenés que hacerlo adentro de una pista, tenés que seguir también un psicofísico. Cualquiera, si tiene plata, se compra un auto de carrera. Claro. Un arma. El arma, también la historia de que podemos usar los ciudadanos un arma... calibre 22, porque las otras son armas de guerra. Acá hay que terminar con la historia del arma de guerra, que cuando estábamos en conflicto, obviamente, ¿por qué se les decía arma de guerra? Porque eran armas reglamentarias. ¿Qué era arma reglamentaria? El reglamento en el ejército, en la policía, hace que determinada arma, por ejemplo, para el ejército durante muchos años, la calibre 11-25 o la .45, que es lo mismo, medido en pulgada o medido en milímetros. La 9 milímetros, arma reglamentaria, son consideradas armas de guerra. No se llaman más armas de guerra, se llaman armas de uso civil condicionales. ¿Así, Carlos? Sí. O sea, cualquier civil puede tener una 11-25, puede tener un 38, una calibre 9 milímetros, que eran consideradas armas de guerra, siguiendo los requisitos que corresponden. De lo que comentaba. Eso está claro. Yo lo que digo es en relación a las declaraciones de una ministra de Seguridad que dice el que quiera armarse. Claro, armarse suena, ¿no? Además. Yo quiero reafirmar un par de lo que dijo el colega en referencia a que no se puede dejar una tremenda responsabilidad como es el uso de un instrumento eventualmente capaz de matar a una persona. Sí. En la discrecionalidad de que si tenés un psicólogo amigo, un psiquiatra amigo. Y me parece muy interesante. El fantasma que invocaron para pedir la desregulación es una empresa de Moyano la que se quedó con esto. Y yo les puedo asegurar, porque lo he seguido, tiene más relación con gente de Cambiemos. Pero punto y aparte, bien, prefiero hay una causa, hay una institución centralizada. Hay una causa a la justicia. Está bien, bueno. Quiero preguntarle a Carlos o a Mauricio, aprovechando que están acá, es más fuerte el imaginario colectivo sobre que hay muchas personas armadas o que las que existen en rigor, porque, bueno, realmente por lo que se nota es difícil acceder, digamos, y también por el costo, ¿y cuál es el causal, digamos? ¿Tiene que ver con la inseguridad? ¿Tiene que ver con que la gente de pronto es un hobby?
Hoy en realidad estamos hablando siempre del mercado en los legítimos usuarios de armas, o sea, dentro de la ley como, seguro, claro, como corresponde. Sí. Hoy no es el mayoritario de la gente o las personas que compran un arma para defensa. Vuelvo a reiterar, enmarcado dentro de lo que es la legislación vigente. Hoy es más para tiro deportivo que o cazar, que está permitido con su reglamento, con su permiso y demás. Lo que sí puede estar relacionado con armas para defensa o para delinquir son las que están del otro lado. Claro, claro. Del otro lado del circuito legal. Cuando hablamos del tema de seguridad, de delito y demás, la mayoría de las armas que intervienen son armas que no están registradas. Totalmente. Eso es lo preocupante. Y las declaraciones de la ministra se enmarcan en ese contexto. Sí, a mí me parece preocupante que una ministra funcionaria del Estado vaya en contra de una política del Estado que en los últimos años tiende al desarme de al la desarme. Población. A ver, a fines... eso es lo que bueno, no se entendió. Es que, ¿no? Digo, a mí me parece, y la pregunta de nuevo para Mauricio, es si esa política de desarme, ¿a quién desarma? Porque me parece que se desarma más al ciudadano que por hobby o por lo que fuera tiene un arma legítima que al delincuente, digamos, del mercado negro. La política de desarme, y Carlos no me va a dejar mentir, cuando suelen decir que no hay arma más barata que la de una viuda, de alguien que coleccionaba armas o que tenía armas en su casa y que las va a dejar en manos de quienes para la legislación tienen que trabajar en el desarme. ¿Y qué digo con esto? Por ejemplo, nadie del ámbito de la delincuencia, contadas personas que dicen, le encontré un arma a mi hijo, la entrego, no sé de quién es, quiero seguridad en mi casa, punto, se terminó, me voy. A una persona que dice, mi marido murió, o esto lo heredé de mi padre, son algunas armas, que puedo asegurar que en las esquinas, a veces, cuando van a llevar esas armas en estos lugares, hay gente, hay coleccionistas que se paran y se tratan las, de interceptar. Se las copia, porque, por ejemplo, se las pide. He visto llevar algunas pistolas Mauser, unas Luger de colección, que a lo mejor no las quieren tener en su casa, pero son armas que son invaluables para mucha gente que a lo mejor las quiere coleccionar. Pero eso, en manos de la delincuencia, sea una Luger, sea un 38 oxidado, es un elemento para matar que, que la política de desarme me parecía atinada. Lo que sí me parece que la ministra dijo algo desafortunado, si lo vemos en ese contexto, le hubiera faltado decir, el que quiera armarse, que se arme. Pero tendría que haber finalizado, pero que cumpla la ley y se atenga a las consecuencias. Sí, yo, Mauricio, a lo mejor les va a parecer que rompe la ley va preso. Un detalle, ¿no?, del término, pero me parece que una cosa es decir el que quiera usar armas por uso deportivo lo puede hacer, y otra cosa es decir armarse. Armarse hace una connotación a otra cosa. Armarse es defenderte. Defenderte de otro. Me parece que, y que ese término lo utilice la ministra de Seguridad, me parece que es un poco lo que arma la polémica. De hecho, que uno pueda comprar un arma para uso deportivo, todos sabemos que sí. No estaba hablando de eso. A ver, la manera de que la delincuencia se arma, accede a las armas, hay varias maneras. Una tiene que ver con robar en casas o autos de gente que tiene, sin los adecuados recaudos, o sí, armas. Sí. Entonces, hay varias maneras. Yo hablé con la policía de la provincia de Entre Ríos y dicen que son muy contaditos con los dedos de la mano los casos de homicidios por arma en ocasión de un crimen, en ocasión de un asalto, una cosa por el estilo. Sí. Que la inmensa mayoría es por disputas entre vecinos, familiares, discusiones, levantan temperatura. Y si no hubiera habido un arma, muy probablemente termine con un par de piñas y nada más, y no en una muerte. Ahora, sobre estadísticas, sobre datos que me pasaron, tengo desde el 96, arranca con 13, 97, 26, 98, 26, más o menos igual, aparece un pico en 2001 con 40 muertes en la ciudad de Paraná, estoy hablando. En general, asesinatos. Sí. Vuelve a bajar. O sea, el pico fue en el año 2000. 2001 y después otro en el 2003 de 42. Pero después baja, anda alrededor de los 20, 20 y cortito. 2012 trepa de vuelta, 29, 13,
28 14 37 está bien, 15 pero... 32 sí. 16 20 2017 22 2018 18. Bajó la provisión 2017 y 2018 de armas al mercado negro. O sea, hay menos armas, han bajado las muertes. Esto no tiene, no son solamente muertes con arma de fuego, sino también con arma blanca. Arma blanca, claro. Pero cuando se cortó una provisión al circuito ilegal de armas, baja la estadística y vuelve a la media provincial. Ahora, a la media de la ciudad. Yo quisiera, encuadrando lo que vos estás diciendo con respecto a todas esas muertes que ha habido, que pudieras brindar un porcentaje de cuántos fueron realizadas con armas de legítimo usuario. Ese es el tema, ¿no? O sea, casi, no quisiera jugarme, pero te diría que casi ninguna muerte, no he escuchado uno estando en este ámbito, se entera... De fue un con usuario arma que pueda haber hecho, que hubiera hecho con un arma propiedad y reglamentada. Es muy poca. O sea, vuelvo a reiterarme, encuadrándome simplemente en lo que a mí me atañe. ¿No? Eso habla de, quiero decir, porque entonces quiere decir, pregunto, ¿no? Si tenemos alguien acá un que pasó comerciante por... que vende armas. Sí. Y estamos hablando de hechos que suceden en un mercado negro, concretamente. Claro. ¿Vos sabés que yo tengo un porcentaje de armas? De las que circulan en Entre Ríos. Tengo un dato que de cada arma que está registrada hay una en el mercado negro, que es como la misma cantidad que están. Serían y que dos. Generalmente... ¿Cómo, Mauricio? Serían dos. Dos estaba dos, analizando, dos, es una uno, estadística dos. Vieja, ver, sí. Pero el 95% de los delitos está establecido que se cometen con armas ilegales. Ilegales, incluso, armas que pueden haber estado empadronadas, pero que han sido robadas de un domicilio, que esa es otra problemática. Tenés un arma, una cosa es la tenencia, otra cosa es la aportación. Si querés hacer un traslado del arma, la tenés que trasladar desarmada, sin el cargador, sin bala, en recámara. O sea, separados. No te sirve para defenderte en un inmediatez. Te asaltan, de aquí que vos armas, le pones la bala. Claro. O le pones el cargador, ya fuiste. Además, y te robaron por, el arma. Por eso... Está bien, el ALMAC te autoriza a la tenencia del arma. A la tenencia, tenencia y el traslado desarmado. Tenencia y traslado en las condiciones que dice ALMAC. Lo que es tenencia. Sin bala en recámara, sin cargador puesto, en lo posible separado la munición del arma, en un auto trasladarla de la distinta manera. La puede trasladar en cualquier lugar del país. Yo creo que a veces la pregunta que nos hacemos, yo por lo menos me hago a veces, es decir, por más que uno esté habilitado a tener el arma y se supone que pasó el examen psicofísico y tiene la credencial que lo habilita y demás, ¿qué le pasaría a una persona que tiene un arma de forma reglamentaria, el arma es reglamentaria y él está habilitado para tenerla, si se ve... de alguna manera inmerso en un hecho violento o de inseguridad? ¿Lo llevaría ese hecho a usar ese arma? Eso le preguntaba yo hoy a la persona con la que hablé y él me comentaba que es totalmente particular eso. En teoría, si vos tenés un arma en tu casa, la vas a usar porque para eso la tenés. Pero es tan particular y también es muy particular la situación Es una reacción íntima de cada individuo, es una situación, depende de la situación límite, donde se encuentre, con familiares, normalmente trata a la persona de eludir todo tipo de problemas. Digo, porque entonces la polémica está exactamente en el uso, digamos, en las armas que no están reglamentadas, porque si las estadísticas dicen que en un 95% las armas... no están reglamentadas, quiere decir que toda esa gente que tiene arma reglamentariamente no la ha usado, digamos, Esa estadística, Lalo, era de la época que se hablaba de 800.000 armas empadronadas. Hoy se habla ya de 1.000.000 de armas empadronadas. Registrado. Y quería validar lo que decía Ana, que duplicaría la cifra las armas en negro. Las armas en las negro. Armas en negro. Mauricio, vos trajiste algunas muestras, ¿no?, de balas. Te mostraba... Justamente. Pero de verdad, porque sería interesante verlo, pero te simplemente ayudar, para Carlos, saber. O sea, hice los deberes. Me dijeron, composición la vaca, traía un cuero, pero. Y se vino preparado. Acá lo tenemos a Carlos, que también obviamente conoce de esto. Pero simplemente para entender de qué estamos hablando. No, Carlos te lo puede graficar acá. Y puse para comparar. Por ejemplo, esto que está. Vamos a ver si no podemos sé llegar si lo podemos acercar. Si lo dejas un ratito quieto. Sí, ahí los tamaños se ven. Bueno, ahí, este puntito que está acá, no sé si lo querés llevar vos y a ver, y sí, perdón, director, perdón, a ver si lo dejamos por acá. Bueno, ahí lo vamos a ver ahora. Claro, vos trajiste acá, Mauricio, cinco tipos, no sé por qué ¿Por qué? La comparación con la moneda para ver los tamaños. Claro, son re chiquitas. Lo que es,
Una bala de lo que se considera un arma de uso civil calibre 22. Lo que hay debajo, 22. Por si la gente, perdón Mauricio, no alcanza a ver, es una moneda de 2 pesos. Para una que moneda de 2 pesos. La relación de... Sí. Le sigue un calibre 22 chico, 22 corto. Sí. Como se le denomina. Uh-huh. Lo que continúa es, si lo podés acercar un poquito más a la cámara, va a ser bárbaro porque... A ver, voy a intentar. Me piden que me acerque por acá. Es algo que estuvo en polémica durante el fin de semana. Sí. Bueno, lo que sigue es una bala de matagatos. Lo que hace 60 años era de venta libre, lo podías comprar en una ferretería. Mauricio, la segunda más chiquita, digamos. No, la tercera. La tercera, la tercera. Perdón. Bien ahí. Uh-huh. Tenemos calibre 22 largo, calibre 22 corto. Uh-huh. La tercera de izquierda a derecha. Exacto, sí. Uh-huh. La tercera de izquierda del medio, derecha. Exactamente. Bueno, una bala de matagato. Era de venta libre y no se consideraba, incluso lo charlábamos con Carlos, arma de fuego, porque tenía una característica que es el cartucho Flaubert. Ajá. El cartucho Flaubert, ese tipo de cartucho, fue creado en 1845 y no lleva pólvora adentro, sino que es propulsada por fulminato de mercurio. Sí. Ahora, de todas estas, perdón Mauricio, ¿cuáles son las más usadas? Sé que de acuerdo al arma, pero quiero decir, ¿cuáles son las armas más comunes para el usuario? El delincuente ya prácticamente la 22 no usa. Ya te voy a mostrar qué es lo que usa. A ver, perdón. Está más en boga. Pero la más chiquita de todas, la que está a la derecha, sí, las dos últimas, sí, son de armas neumáticas, de aire comprimido. Una es un balín, y la otra es un palio. ¿Cuál es el daño que puede hacer un balín de aire comprimido? A la prueba me remito, mataron a una persona el domingo, un sereno aquí en Paraná. ¿Pero con qué tipo de arma? Con un aire comprimido. Con el aire comprimido. A ver, eso que dice el uso es importante, ¿eh? ¿Qué se necesita para...? No es un arma de fuego, es un arma neumática. Por lo tanto... Es con aire, algunos a resortes accionados, otros con una garrafita. Pero de el requerimiento, digo, es el mismo, Carlos, para tener no, una... No, el aire comprimido hoy es totalmente de venta libre. ¿Lo compras en una ferretería? No, y te aclaro algo. En venta libre es en las armerías. Sí. A mayores. O sea que el tema de la venta en las ferreterías, tomémoslo con pinza. Porque no es legal, digo. Está bien, pero se hace. ¿Y se puede mató a un puedo hombre? Enumerar. Yo te estoy diciendo cómo es la legislación. La legislación dice venta en armería a un mayor, venta libre. Está bien. Vos no querés arriesgarte ahora al aire y decir, Carlos, que en la ferretería se suele hacer, pero digamos, vos tenés información, Mauricio, de que en la ferretería se suele vender. Y hay casas de venta de artículos deportivos que venden, por ejemplo, realidad las exhiben hasta en la vidriera muchas veces. Las pistolas no. Voy a estar de acuerdo. En otra época se veía hasta en jugueterías aire comprimido. En jugueterías siempre estuvo prohibido. Pero yo la veía por todos lados. Bueno, y últimamente no veo aire comprimido. Ciudad. Ojalá que no. Pero estamos hablando del aire comprimido, que es de venta libre siempre y cuando uno sea mayor de... Con cierta cantidad de libras es extremadamente letal. Hay algunas que se cargan con lo que cargan los sifones Drago, por ejemplo. Y un balinazo en la sien, en alguna parte blanda, en este caso fue debajo de la axila, ingresó el balín. Lo mismo que en una arteria. Claro, que te mata. Claro. Bueno, tenemos mensajes de ustedes. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Muchos mensajes de los televidentes. Armar al pueblo no es la solución, sí la justicia. Lo que pasa, nos dice César de Concepción del Uruguay, que cada vez creemos menos en la justicia que tenemos. Hola, buenas noches. Tengo que renovar el legítimo usuario y la verdad que el nuevo sistema pasa por el tema dinero. Claro. Me sale 7.850 pesos renovar. Ahora bien, en la situación actual del país, si no tenés el dinero, pasás a ser ilegal si no renovás. El mercado negro de esta manera nunca va a desaparecer. Al contrario, crece más. Hola, buenas noches. No podemos creer lo que dijo la ministra. Creo que la naturalización no nos hace bien. Luego nos asombramos de dichos como el de Bolsonaro. Creo que estas declaraciones van en el mismo sentido, extremista.
Hola, buenas noches. Quiero saber cuánto cuesta un arma y si el valor del dólar influyó en ese monto. Soy Raúl y los estoy mirando desde San Agustín. Yo, perdón, ¿no? Pero insisto, para mí el término armarse es un poco fuerte. Y me parece que ahí está la polémica. Yo no sé, Carlos, cuando la gente va a una armería a comprar, dice, hola, ¿vengo a armarme? No, creo que armarme habla de otra cosa. Es una, tiene una connotación totalmente de guerra, incluso. Me parece que ahí hay una cuestión. ¿Puedo llegar a decirlo que una persona que vaya a pedir un arma para defenderse, puedo decir que hace mucho tiempo que no lo escucho? Uh-huh. O sea, simplemente lo hacen para prácticas de tiro, para enseñar, hay escuelitas de tiro en el tiro federal, o sea. Ahora, teniendo en cuenta que está prohibido, digamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la, digamos, cuál sería tu situación, en qué situación te verías inmerso vos o alguien que vende armas si alguien viene y dice explícitamente que con carné y todo, pero que la va a usar para defenderse? Puedo contar casos que, en el término que he estado en este metier, digamos, de gente que ha sido asaltada, desesperada, me asaltaron a mi casa, quiero comprar un arma, quiero armarme, distinto tipo de distintos niveles de gente. Y uno a lo mejor trata en lo posible de calmarle los ánimos, de tratar de pararle esa adrenalina que tiene y llevarlo a que no lo haga, porque aunque uno pierda una venta, porque en el momento están totalmente sacados de razonamiento. Y me ha pasado casos que, bueno, en la insistencia lo han hecho, lo han comprado y en el término de 30, 40 días viene a decirte, no, la devuelven. Yo la compré en ese momento. Y la devuelvo, no la quiero tener. Bueno, viene todo el problema de tomársela, volver a hacer papel y ¿cómo demás. Es en ese caso? ¿Qué tema es eso? Se vuelve a ingresar a la armería y se pone a la venta. Es que Carlos, el mensaje claro tiene que ser ese, que en una situación de asalto violento, tener un arma es más un problema que una solución. Pero totalmente. Claro, eso es lo que le quería preguntar a Carlos. Son preocupantes las declaraciones de la ministra. Claro. Que una autoridad del Estado El mensaje daba cuenta de esto, digamos. Sí. El contexto en el que se dan las declaraciones de la ministra tienen que ver con la elección en la que arrasó Bolsonaro en Brasil, con una población que dice quiero armarme y que se libere la tenencia de armas para los civiles. Esto fue la bandera central de Bolsonaro en su discurso de campaña, digamos. Bueno, en este marco se lee y se interpreta el discurso de... Ahora, esto que cuenta Carlos, para él como comerciante, ¿no? Es una responsabilidad enorme. ¿La ley dice algo con respecto a eso? Digo, por ejemplo, no sé si alguien la conoce, pero digo, ¿los obliga de alguna manera, si ustedes tienen una declaración explícita de ese tipo, a denunciar a estas personas? No está simplemente no está explicitado. No está explicitado en ninguna parte eso. Es decir, que corre por voluntad de ustedes tener que más o menos empezar a ser casi de psicólogo en ese momento de la persona. Creo que cualquier persona de bien lo tiene que hacer. Sí, sí, sin duda. No va a privar el pero digo, es un blanco ahí en la ley en donde alguien puede venir y decirte, mira, vengo para armarme, para defenderme, y ustedes no pueden hacer nada. Cosa que no está ocurriendo últimamente. Vuelvo a reiterar. No está bien, no para crear alarma, pero se les presenta esa situación. Carlos, una cortita. No me quedó claro cómo era el trámite de portación. La portación es un régimen distinto. Habilita a la persona a llevar el arma en... armada. En condición encima, oculta, y en condiciones de tiro. Hoy las portaciones están prácticamente totalmente restringidas. No se las están dando a nadie. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas, de situaciones de riesgo, pero reitero, últimamente 5, 6, 7 años para atrás, prácticamente las están limitando al máximo. Ya claro, no les están yo le quiero dando preguntar a Carlos sí, sobre algo que dijo el televidente del precio de las armas. Supongo que es muy variado, depende al... Sí. A un arma mediana, pequeña, más o menos, ¿en qué precio oscilaría? Y se arranca hoy de los 8.000 pesos y, bueno... Para adelante, claro, está bien. Cerrando Mauricio, mi idea de lo que dijo la ministra, pienso que sobrevino a una pregunta el tema de estar armado o no, y ella responde. Responde de una manera desafortunada, creo, porque tendría que haber seguido con eso que planteamos acá, que hay que estar inscripto, que bueno, si usted mata a alguien va a ser analizado por la ley, bla, 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 y que la violencia no es aconsejable. Claro. En un momento
en que yo creo que no es un análisis como de beligerancia, uh-huh. cuando un país tiene una bomba neutrónica no para tirársela a otro, sino para decir, ojo, no me ataques porque sabés que yo tengo una bomba. Claro, claro. Como diciendo, tengo un cartelito en la puerta, perro malo, cerca electrificada, uh-huh. y ojo que la abuela está armada también en el fondo. ¿Eh? Uh-huh. Como diciendo, estoy armado, no entres, uh-huh. Te aviso, estoy protegido. En un momento en que estamos todos nerviosos, calientes porque las cosas aumentan, porque no llegamos a fin de mes, uh-huh. porque no logramos nuestros objetivos, no, porque donde, la economía lo, está como Mauricio, el diablo. Donde los hechos de inseguridad son cada y llegamos también a una esquina, sí. y nos puteamos con cualquiera porque pasamos primero uh-huh. una boca calle. No les tengo que decir cómo está el ambiente. Uh-huh. Hoy, por contarte cualquier cosa, sí, pero se me enojó una persona porque no la reconocí quién era, y casi se va a las manos, y quién te crees que sos, porque no me acuerdo de... Estás aprovechando, y así, este imagínate para, si así, aprovechando este momento para pedirle disculpas, claro, no, imagínate, imagínate si llevamos entiendas. Un arma, si llevamos un no, arma, bueno, cuando claro. a veces casi nos vamos a las manos por cualquier Lalo. Cosa. Digamos, aún bajo esa hipótesis, creo que lo que está planteando Carlos, de uh-huh. que es absolutamente baja la venta de, de armas a personas que vienen a pedirlas para defensa para personal, sí. desmiente cualquier posición, digamos, en cuanto a que la gente esté uh-huh. en ese estado de belicosidad. Más segura es una ciudad, es una sociedad con menos armas. La inmensa mayoría de las armas que están fuera del circuito legal han llegado ahí por herencia, que no deben ser tantas las que sigan como en funcionamiento, pero sí. fundamentalmente por robo, tanto a agentes uh-huh. de fuerza de seguridad como a personas que las tenían para claro. tenencia en su casa. ¿Vos sabés que yo lo que saqué? Perdón, porque tenemos que okay. cerrar, tenemos el corte en cola y nos van a matar. Mauricio, gracias. Muchas gracias por venir. Hello. Siempre es valioso contar. Gracias. Para vos también, que cada tanto sos parte de este programa. Carlos, también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por tu información y también por el testimonio. ¿Cómo no? La verdad es que queremos tratar este tema, pero también para entender esto, ¿no? ¿Cuándo es válido el uso de armas? Entenderlo legalmente y, por otro lado, tampoco naturalizar el concepto, según a mi entender, armarse. Por otro lado, esta semana, para relajarte y relajar todos un poco, Mauricio está diciendo, estamos todos un poco nerviosos. Eso, claro, a muchos nos vendría bien un spa. Y me parece que el mejor spa es Zen Spa. Esta semana regálate ese mimo que necesitas. Vení a Zen Spa, el spa, por supuesto, de Howard Johnson Mayorazgo. Mira. Bien, ya estamos de vuelta. 343-505-4874, nuestro número de WhatsApp. Mándennos sus mensajes. Se conoció el dato de que por décimo mes consecutivo hay una baja importante en el consumo, el 9,4% en octubre, pero dentro de este porcentaje gran parte corresponde al consumo de alimentos, es decir, de llenar el carrito. Cada vez más difícil, misión imposible. Mirá el informe, lo debatimos a la vuelta con nuevos invitados. El difícil trance económico que sufre el país está alcanzando niveles más preocupantes. El fin de semana se conoció un dato que generó alarma. El consumo lleva 10 meses consecutivos de caída y en octubre las ventas en el sector PYME registraron una baja del 9,4% respecto al mes anterior. El esfuerzo por atraer clientes a través de nuevos planes o promociones no está alcanzando para repuntar las ventas, y una muestra de ello fue el Día de la Madre, caracterizado como el peor de los últimos años por el sector comercial. La alta inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios explican en parte este fenómeno, aunque también son un factor a tener en cuenta las excesivas tasas de financiamiento en las tarjetas de crédito que cobran los bancos, en un contexto en el que resulta más rentable la actividad financiera que la productiva. El mayor grado de morosidad bancaria se da hoy en el pago de las tarjetas de crédito. Y algunas prácticas que se volvieron representativas de esta época son pagar el monto mínimo, refinanciar el saldo impago y los bloqueos de las tarjetas por parte de las entidades por falta de pago. Y si hablamos de alimentos, las estadísticas hablan de una caída en la compra superior al 5% en el mes de octubre, lo que le daría un cariz más inquietante a la situación del país y la perspectiva del futuro. De hecho,
Una noticia que sobresalió el fin de semana a nivel local fue la relacionada al valor de un alimento que históricamente formó parte de la mesa de los argentinos. La papa. Una bolsa de papa que estaba entre 180 y 200 pesos pasó a costar 450 pesos y en algunos lugares hasta 500 pesos. Lo que derivó en que un kilo de papas en Paraná llegue a costar casi 45 pesos. ¿Qué medidas debemos tomar cuando hasta la papa cuesta comprar? Bueno, a ver, vamos a hablar del consumo en general, pero ya que estamos, avancemos sobre esto último que planteaba el informe. Julio Luján, gracias por estar, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, ingeniero agrónomo, sí. Primero, mayorista también, comerciante mayorista de verduras. En realidad comercializamos, yo en particular, sí. Comercializamos hortalizas de producción local. ¿Y aquí, qué pasó exactamente con la papa? Porque es verdad, bueno, duplicó su precio en... Sí, sí, en pocos días aumentó. ¿En días? Sí, en días. Sí. De un día para otro aumentó muchísimo cuando hubo... En la zona de producción, que en estos momentos está viendo la papa de Tucumán, lluvias muy prominentes y bueno, eso hizo de que hubo desabastecimientos de los mercados, claro, en general, claro. Tanto acá como en otros mercados. Y eso en el mercado charrúa, donde nosotros comercializamos, sí, sí. Y en otros mercados, el tema del precio es, yo diría, día a día. Inclusive dentro de un mismo día puede variarla. ¿Dentro de un mismo día? Y a veces sí, a veces hay productos que varían en el mismo día si empieza a escasear en ese mismo momento de venta. Ya que siempre, Mario, me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo varía el precio dentro del mismo día? ¿Cómo se enteran ustedes? Digamos, a la mañana era uno y a la tarde, ¿quién decide que tiene...? Es de ignorancia total lo que estoy preguntando, no, pero ¿cómo se decide que hay que cambiar? Ahí está el quid de la cosa en el tema de la hortaliza. El mercado charrúa, como los otros mercados, la relación de consumidor, en este caso los verdureros que van a comprar a nosotros en el charrúa, y la oferta que tiene los distintos acopiadores y nosotros, sí. Hacen de que varíe el precio de acuerdo a esas circunstancias. Ajá. Okay. Y además hay una competencia porque el precio no se fija uno porque quiere, sino que al estar varios productores, varios comercializadores de hortalizas en el mismo lugar, y el verdulero va a visitar a cualquiera independientemente, solamente va por la calidad y por el precio. Entonces, así, esa oferta-demanda va formando el precio. Esa oferta-demanda y el contacto con el verdulero, sí. Ese es el momento donde se fijan los precios. Y para aclarar lo de la papa, que vos, Ana, estuviste ahí recorriendo algunos lugares. Verdulerías. ¿Lo más cercano que tenemos para traer la papa es Tucumán? Bueno, la papa acá no se produce, acá en La Redonda no se produce. No, pero digo, Tucumán queda bastante lejos, ¿no? Sí, no digo, sí, pero la papa se produce, ahora la producción viene de Tucumán, también está la Balcarce, la de Córdoba y la de Mendoza. Ah, ok. Julio, bueno, en las épocas que... Ana quería una pregunta. Le quería preguntar, yo anduve por las verdulerías, ellos me dijeron que acá 50 pesos no llegó la papa, hoy es 28, 35... No, 25, 30 y 38, en tres verdulerías diferentes. Te diría una cuadra... Hay lugares en donde el 45 llegó, en Paraná. Bueno, no sé si en la mayoría, sí, pero no, hubo por eso lugar. Te digo, por las que anduve yo. Y lo que me comentaban era que está es una cosa muy casera, con muchos brotes. La han mantenido guardada, la papa, porque se la mandaron llena de brotes. Me contaron los tres verduleros. No. Lo que pasa es que las condiciones climáticas de Tucumán han sido muy dificultosas, mucha lluvia y mucho tiempo, lo que la producción no podía salir, aún cosechada no podía salir, y entonces hubo una demora entre la cosecha y la provisión a los mercados de papa. Claro. Entonces, esa dificultad en el abastecimiento del mercado hizo que aumente de un día para otro a un precio bastante elevado comparado con el que estaba normalmente.
Acá en el mercado de Yarrúa, más de 450 pesos no valió la bolsa de papa, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Porque ahí en el graf nosotros nos preguntamos, la papa, nuevo alimento para pocos. En este momento, evidentemente sí, porque digamos, duplicó su precio. Pero ¿qué pasa, Mario Sarli? Gracias por estar, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Sos del centro, pertenece al centro de almaceneros y tenés un mercado. ¿Qué pasa nosotros, los consumidores, en general? ¿Qué hacemos cuando vamos a un lugar y vemos que un día para el otro el precio de algo aumentó? ¿Lo compramos igual o no? La gente compra, en menos cantidad, pero si se compra igual. Se compra igual. Uh-huh. Claro que yo nunca pasé el precio de 35 pesos. No, la papa, en tu caso, ¿cómo es? No más de 35. No más de 35. ¿Y a cuánto estaba? Porque uno tiene un margen generalmente de ganancia, pero... Uh-huh. En el caso de la verdura, que lo que decía Julio, que a veces varía, ¿de acuerdo? Sí. Y hay días que a lo mejor no ganas nada, pero al otro día baja y no podés estar todos los días bajando. O sea, sabiendo que al otro día puede bajar y sea muy probable que baje, deciden ustedes absorber en esa diferencia pierden ustedes y no suben el precio. Pero bueno, es relativo, porque uh-huh. por ahí ganás un poquito más y... tratar de mantener más o menos el precio. Creo que la mayoría hacemos eso. Claro. ¿A cuánto estaba antes? Vos dijiste llegué a 35 pesos, pero ¿y de cuánto 15 vendía? Pesos lo vendía. Ah, eso es más del doble, claro. Por eso estamos hablando de una suba importante. Además, ahora, la papa no se reemplaza así como así, claro. ¿No? Me parece que es tal como cual. Un elemento es... básico, funciona con los chicos, resuelve un montón de almuerzos. Sí. Y es difícil reemplazarlo. Es cierto. Claro. Igual lo claro. antes, durante el año, también pasó lo mismo con la lechuga, con el tomate, todo vinculado a situaciones climáticas. Uh-huh. ¿No? Es cierto. Pero tenés una gran diferencia, porque vos cuando llegás a basarte en la papa, es porque ya quedaste afuera de un montón de canastas alimentarias. Es relativo. Una familia de bajos ingresos en los últimos 12 meses tuvo variación de 208% la harina. Uh-huh. El pan francés aumentó 131%. ¿Cómo llenás a los gurises? Igual, el tema del aumento del pan... El arroz te aumentó 54%. A ver, el aumento del pan para mí sigue siendo un misterio, uh-huh. porque dicen, bueno, aumentó el dólar... Entonces perdón, aumentó el trigo y el pan tiene de trigo un 5%. La verdad que la ecuación del pan es absolutamente extraña. La harina, aumentó 208%. En teoría, libre mercado, y somos productores de trigo, somos productores de harina, aumentó uh-huh. 208%. Vos con estos datos que estás dando, Mariano, querés decir que estamos hablando de alimentos básicos. Estamos hablando de que cuando la población tiene aumentos uh-huh. de 100% en el precio de los alimentos, con un promedio de 44.8% en los últimos 12 meses, uh-huh. y no le aumenta el sueldo, y tiene aumentos que pasa del 6% uh-huh. al 20% el costo tarifario, la gente empieza a reemplazar, 34% bajó. Consumo de lácteos, 54% uh-huh. bajó consumo de carnes, eso, 63% de la población bajó consumo de frutas y verduras uh-huh. y se van refugiando en los alimentos que llenan por poca plata. ¿Qué estamos hablando? ¿De la papa, de la harina? La papa, ahora, ya el pan no es... Fideos, arroz. El arroz, alimentos de menos calidad proteica. Pero los fideos, como derivan de la harina, también han aumentado bastante más. Y el salto en la papa uh-huh. a las familias de bajos ingresos uh-huh. le genera un problema... Sí. Muy grave, no es lo mismo que un salto en la lechuga, uh-huh. que vos lo reemplazás o comés otra cosa. Sí. Y sobre todo porque también la papa tiene muchas ofertas de 3x30, sí. 3x20 en algunos lugares y la gente con familia numerosa acude. Yo le quería preguntar a Julio o a Mario Sal, ¿qué otros factores creen ustedes que inciden en el precio del alimento? Porque la gente dice, bueno, aumentó el dólar y vas al supermercado y aumentó uh-huh. todo. ¿No aumenta, por ejemplo, con el costo del transporte entre ríos tan lejos de Buenos Aires, llevar, traer, acá combustible alto, peaje? A ver, Mario, por ejemplo, que cuando hubo un pico de dólar un día, jueves, me acuerdo, y cerró el molino del parque industrial de harina, uh-huh. al otro día nosotros comprábamos el pan a 30 y lo recibimos a 60. ¿Y eso por qué lo explican? Claro, porque, ¿qué pero pasó? ¿Por qué? Porque el molino cerró, los que tenían un poquito de harina afuera, la bolsa valía 600 y la llevaron a 1.200. Esa es especulación que hace. A ver, es una autodefensa de una de esas miles de pymes que cierran toda la semana. Yo a lo que voy a tener... Acá falta alguien que ordene los precios internos y que proteja a la población.
sobre todo en la cuestión alimentaria, que es lo más básico de todo. Uh-huh. Acá estamos teniendo un viva la pepa, vos bien lo decís, el transporte, pero ¿por qué te aumenta el transporte a lo pavote? Porque vos tenés un 90% de aumento de combustibles en los últimos 12 meses. Mariano, uh-huh. cuando el peronismo... Y eso se traslada, y nadie lo regula. A ver, cuando el peronismo... Que falta, falta que la macroeconomía funcione bien. Es otra cosa. Ese es el gran error de este plan económico que ha fracasado y que nos uh-huh. tiene en esta situación de estanflación. Hay precios en determinados productos que subieron un 60% sí. y la masa de liquidez del país en los últimos 12 meses, no superó eso. O sea, la plata que tiene la Argentina que circulando subió un 19,2. Sí. Uh-huh, uh-huh. Dos Entonces, cosas. ¿Cómo no va a haber un desfasaje entre lo que podemos comprar si el dinero circulante subió 19 y hay precios, precios en distintos sectores que llegaron, en promedio a subir llegaron un 60? Un 60. A ver, yo estaba en el supermercado el fin de semana y veía que el kilo de carne en cualquiera de los cortes uh-huh. mantiene un precio relativamente estable. No así, por ejemplo, las golosinas, productos que no son indispensables en la canasta. Uh-huh. Y lo otro que le quería decir a Mariano es que el tema del transporte es central. Que en la época del menemismo, cuando Moyano se bajó los trenes y se quedó con las rutas, eso encareció notablemente el alimento. Bueno, porque hubo que empezar a usar los camiones con toda la carga que eso implica para poder trasladar alimentos. El uso de las rutas. No es el peronismo el que ha traído la solución. Tiene menos que ver. El poder de Moyano en ese momento tiene menos que ver. El poder de Moyano en ese momento que la necesidad de financiar el transporte tranviario automotor. O sea, el ferrocarril en ningún lugar del mundo funciona sin un fuerte subsidio. Es cierto que tiene externalidades positivas 10 puntos, pero decir que Moyano es el cuco que genera los aumentos no dije de precios, que es el cuco, no dije, me dije, parece... que, dije ahora... que el modelo no favoreció a la gente, cerró los trenes en Entre Ríos, quedaron ¿cómo vamos localidades hablando de Moyano? Pasamos localidades de bueno, hoy surgió, no estaba planeado ni era el surgió. El costo se triplicó. A ver, Julio. En realidad, esto circunstancialmente con el tema de la papa, para que se queden tranquilos, es circunstancial. Es circunstancial. Se está esperando la llegada de la papa de Córdoba y de Mendoza. ¿Pero eso cuánto tiempo no, cree que puede llevar? En poco tiempo, ¿no? Los o sea, en poco tiempo para nosotros. 10 días, 15, 20. Para una persona que se basa la alimentación en la papa, estos 15 días le va a ser bastante significativo, bastante problema en el tema de consumo, sí, evidentemente. Claro, claro. ¿Qué pasa con otras verduras similares? Zanahoria, batata. La papa de Tucumán debe ser la peor de todas. A ver, Mario, ¿qué ruido que estamos hablando de la papa de Tucumán? No, Mario, ¿qué nos dice Mario? Mario, ¿qué pasa con otras verduras? Zanahoria, batata. Pero, ahora vamos a esa pregunta, pero también aclarar por qué esto de. Encima que está caro, es la papa más fulera que hay en el país. La de Tucumán. ¿Y por qué nos viene la de Tucumán? ¿Por qué no está la de Córdoba? No, pero Valdivia se nos sale. En este momento la claro, ¿por qué compramos la más fulera? Julio, ¿vos coincidís en otro lado? ¿De qué? De que la papa de Tucumán es la más fulera, como dijo Mario. Está viniendo relativamente mal por las circunstancias climáticas también. Claro. Llega una papa más mojada, con dificultades. Pero Mario habla en general, no habla de este momento. Él dice que no es la mejor papa que tenemos para consumir. Bueno, que es fulera. Lo que pasa también es que muchas veces acá en el programa. Pero donde hay producción, es la única. En este momento es ahí. Claro, va rotando según la fecha de cosecha de cada uno. O sea, hay veces que tenés fruta de un lado, otras veces viene de Salta. Otra vez. Claro. De acuerdo al tiempo de maduración. Claro, es cierto eso. No, que muchas veces hablamos acá de la situación del campo, inclemencias climáticas, pérdidas de cosechas, en fin, ¿no? Y es un cuadro que no es ajeno a la situación de la producción hortícola. No, es cierto. No, porque a veces, generalmente, por ejemplo, con el tomate, este año fue tremendo. Era muy caro y después te decían 2 kilos 40 pesos, 2 kilos 30 pesos, cuando había estado a 60 el kilo. Claro. Con algunas con el tomate pasó hace un tiempito atrás, lo mismo que está pasando hoy. Hubo un bache en la provisión del tomate que viene también de afuera. ¿De y dónde? Viene de Corrientes. Viene tiene de... que ver un poco el tomate que se retrasa la maduración es con los grandes fríos que también que hubo. En ese sentido, entonces, jugó menos... tanto lo climático en el tema de temperatura como en las fechas de cómo se atrasó. Julio, Lalo, yo quiero saber qué producimos. Alternativas tengo, porque tengo que ir a la verdulería pronto. A ver, tira unas alternativas. A ver. Quiero preguntarle a batata. ¿Cuánto vale hoy la batata, zanahoria, calabaza? ¿No vas a la verdulería? Cuyana, ¿no vas a la verdulería? Hace mucho que no me pasa. Yo lo que quiero decir, antes de venir para acá, Julio, antes de venir para acá, yo llevo una estadística
Y estaba mirando el año pasado a esta misma fecha. Y hay productos, por ejemplo, las lechugas, que estamos vendiendo al mismo precio que el año pasado. ¿Llevas estadística propia, por cuenta propia, sí, decidís? Sí, sí. O sea, ¿y de cuánto tiempo tenés estadística vos? Y de, más o a menos, más de uno le puede interesar, sí, esto, ¿eh? Porque no sé cuánto. Más o menos, de por lo menos de lo que nosotros, yo vendía, sí, ¿no? Y debe ser de como 5 años. ¿Y qué cosas no aumentaron, Julio? Por ejemplo, la lechuga, la rúcula, de los productos que yo comercializamos, son productos que no cambió. Otra. O sea, lo que quiero decir con esto, sí, es que... Ahí estamos viendo, perdón, morrones detrás. Las hortalizas, en realidad, está el precio se fija por la demanda y la oferta. Uh-huh. Y en algunos casos se pierde, no es por inflación, por ejemplo, como otros productos. Uh-huh. O sea, si la inflación influye a lo largo, pero en el tema de día a día, no mes en el a mes... Diario. No, en el diario tiene que ver la oferta y la demanda del momento. Yo le quería preguntar, porque usted habló de la batata de Tucumán, de Balcarce, el tomate, no sé dónde, ¿qué es lo que producimos acá? Acá. Bueno, acá generalmente se produce más las hortalizas de hoja. En este momento también hay está saliendo tomates de un invernadero de allí de la Seso Norte. ¿Y eso por una cuestión de los suelos o cuál es el problema? Lo que pasa es que principalmente el tomate, y eso es por una circunstancia de inversión, uh-huh, en invernadero, porque acá se tiene que producir en eso, porque en invierno no es posible. Claro. Mario, vos en tu caso que tenés un comercio minorista, ¿qué notás que es lo primero que ha decidido la gente dejar de comprar, digamos? ¿De qué se ha prescindido? Que antes por ahí era más habitual y que ahora de todo no. Menos. Pero de todo, pero menos. Menos. No hay algo que ya, por ejemplo, a vos te quede en la góndola y claro, puedas notar ejemplo, de que eso ya que no iban, se lleva. Pasaban por la heladera de los lácteos y todos los días y ahora ya lo llevan menos, porque uh-huh, eso ha aumentado mucho. Uh-huh. Lácteos, vos vendés frutas, carnes. Frutas. Sí, tengo carnes también. Y las frutas aumentaron. Con el tema de la devaluación, lo que viene de afuera, la banana... Sí. ¿Pero bajó el consumo kiwi, o está estable la cantidad? Más o menos se sigue vendiendo. Uh-huh. Bueno, tenemos la mensajes de ustedes del otro lado sobre este tema, ¿eh? Andrea. Héctor nos dice, soy verdulero, vendo la papa a 32 pesos. Si puedo, paso el chivo, pero les digo que en realidad no estoy ganando nada, es precio de costo. Pasa que es una estrategia para que la doña venga, me compre la papa y se lleve lo otro. Hola, en este país, el de Macri, parece que todo se arregla con la ley de la oferta y la demanda. Que le avisen al presidente que así nos vamos a morir todos porque no podemos comprar ya ni la papa. Hola, buenas noches. Hoy la papa, mañana el tomate, luego el aceite, más tarde la carne. Nos están aplastando y cada vez estamos peor. Hola, buenas noches. Escuché que Mario integra el centro de almaceneros. Parece ser que cada vez hay menos almacenes de barrio. ¿Es así? A ver, Mario, ¿vos cómo lo ves? Sí, sí. Sí, cada vez menos. O sea, desde el abril del 2016 fue cuando aumentaron tanto los servicios. Uh-huh. La luz es determinante para los comercios porque las ventas bajan, los costos fijos son terribles. Suben. Y aparte tenemos muchísima competencia desleal. Nosotros. Uh-huh. ¿Cuál es la competencia desleal explícitamente? Que luchamos contra las cadenas, uh-huh, y hay muchos negocios informales también que claro, se ponen en la calle. Uh-huh. Está bien, la gente tiene que vivir, pero lo sufrimos los que estamos hace tantos años en cripto, pagando totalmente, todo. Uh-huh. Ahora por primera vez, mirá, Julio sabe porque esto hemos luchado juntos tantas veces, por primera vez un par de concejales, Claudio Acevedo González, nos han convocado para trabajar para hacer una nueva ordenanza del tema comercial, uh-huh, que incluya todo. Claro. Se está trabajando. ¿Qué los norma actualmente? ¿Cómo se reúne? Y hay un problema en el tema de habilitación, por ejemplo, las cadenas arrancan por comercio interior de la provincia, piden ahí, después la municipalidad está obligado a habilitarle, como por ejemplo las cadenas a Día, uh-huh, los claro, orientales. Claro. Entonces se está trabajando municipalidad y comercio interior de la provincia para sí, hacer algo. Me parece importantísimo, ¿no? Alentar a los almaceneros, al comercio local, barrial sobre todo,
Me parece realmente un punto importante. A ver, me dicen acá si se sigue usando el fiado, pero me parece que están interesados acá en la libreta. Sí, sí, la libreta de antes. ¿En serio, Mario? Sí, claro. ¿Y con qué método? ¿La libreta, de verdad? La libreta. Yo ahora en estas épocas le hablé con los clientes de recargarle un 5% a fin de mes. Sí, sí. Uh-huh. Pasé la dirección, Julio. Sí. Claro. Julio, te va a caer un montón de gente. Mario, perdón. Te va a caer un montón. No, pero ¿no? Tenemos la libreta de años, ya no abrimos más. Mirá que bueno. Bueno, tenemos una recomendación. Si querés comer rico esta noche, nos vamos a encontrar a todos después del programa en La Zona, el comedor que vamos a festejar los premios de AET, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. El ahorro para poder llegar y la búsqueda de descuentos para poder llegar a... Ya no sé si decir llenar el carrito, me parece ya incluso hasta mucho, lamentablemente. Pero por lo menos acercarse... Hace que ya hasta haya incluso, ¿qué son, Ana? Influencers que ofrecen descuentos. Ana me dice, tengo cuentas de Instagram que ofrecen los mejores descuentos. Influencers de las góndolas. Hay una cuenta en Instagram que es de una chica china que tiene un supermercado. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí te va pasando a modo de historias. Uh-huh. Las distintas ofertas que tiene. Y después hay una cuenta súper importante en Facebook que se llama... Gratarola, truquitos y ratoneos con estilo, que también te va pasando todas las ofertas que se van encontrando. Claro, bueno, alguien en Paraná lo puede hacer. Buscar los descuentos y las ofertas debería ser siempre para nosotros obviamente una forma de... Lo que pasa es que en este momento lo estamos tratando en un contexto complicado, porque hay que buscarlas, porque sin eso realmente es muy complicado poder llenar. Estamos hablando de la papa, sabemos que es una situación transitoria, pero está bueno que Julio lo aclaró y dice por lo menos 15 días, porque para nosotros transitoria, yo decía dentro poner de un dos, día, pero 15... Se está esperando la provisión de otra zona. Pero esa provisión no va a ser antes de 15 días, de 12 semanas. Antes de 10, 15 días. Claro. Claudia, ¿querés decir algo? No, que hay muchas cuestiones que intervienen en la formación de precios. Uh-huh. ¿No? Que yo decía hoy que el aumento del dólar había sido un disparador y que ahora... aún a que haya bajado y que esté sobre la barrera del precio más bajo que se esperaba, los precios no bajaron, digamos. Cualquiera que vaya al supermercado ve que bueno, se sostienen. Eso siempre lo recalcamos en el programa. Gente, no tenemos más tiempo. Gracias a todos por estar. Gracias, Mario, y gracias, Julio, también. Bueno, gracias. Y a todos ustedes. A Mai Sandy Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días y a Ariel Mancilla de M Peluquería en Misiones 15 también. ¿Dónde está tu mercado, Mario? En calle Estado de Israel y Rosario Vera Peñalosa, Lomas del Sur. En Lomas del Sur. Mañana explotan las librerías, todo el mundo va a comprar libretitas. Mañana se agotan las libretitas y te caen todos a Lomas del Sur. Gracias a todos por estar. Gracias a Ed. Repetimos nuevamente, estamos muy contentos con la distinción. A todo el equipo que hace el ventilador, que nos vemos mañana de nuevo a las 21:30 por la pantalla del 11 hasta las 11. Gracias.